hoy el programa Cosas que pasan sale a la calle con motivo de los arretrancos. Uno de los primeros actos que se celebran en el Carnaval Capitalino. ¿Me acompaña? Venga, vamos allá.
carnaval. Baila la calle de día, baila la calle de noche, baila la calle de día. Aquel viejo baile con la vieja mía. Baila la calle de noche, baila la calle de día. Tranco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Va, medio borracho. Va, eso es para matar el borracho total. Yo pensé que tenía yo tengo una máquina híbrido. Sí. Es híbrido porque es del sol. Sí. Pero yo pensé que caminaba más, pero el próximo ya le pondré más caballo porque... ¿Sabes lo que pasa? Que como nace sol, vamos a ver, explíqueme usted, ¿cuál es el suyo? Mío, es este. Ah, es ese, es híbrido, este de aquí. Híbrido, este es híbrido. Sí, sí, es mitad solar y mitad de gasolina, pero... Eso no sirve, hombre, eso no sirve. A ver, háganos una pequeña demostración, a ver qué tal. Una pequeña demostración. Venga, a ver. Vamos una pequeña demostración. Claro, entonces. Agárrame aquí la gasolina. Agárrame la gasolina. Venga, vamos a verlo. ¿O no? Y el segundo arretranco, bueno, los dos arretrancos. Esto de las chicas con decirle arretranco queda un poco mal, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Laura y tú? Jerónimo. Bueno, y me explican, ¿son pareja? No, no. ¿Somos amigos? Su madre y yo somos amigos y está con mi primo, ¿no? Bien, ¿y me pueden explicar desde cuándo estaban elaborando este arretranco? Bueno, pues lo elaboramos en 5 días más o menos. Sí, ¿y la idea cómo nació? Bueno, vimos una estructura y bueno, decidimos de formarla un poco y ponerle el puntito picante al carnaval por poner las profesiones lunares y bueno, corrimos un rato nada más. Contenta, ¿verdad? Contenta, ¿verdad? Sí. Venga. Y ya perdí el control, ya no sé, da igual el orden, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, ¿me puedes explicar un poco cómo nació la idea de hacer este arretranco? Pues yo creo que empíricamente, por ensayo y error, porque esto, no sé, no tenía una idea clara. ¿De dónde vienes? ¿De aquí de Puerto? Sí, de Puerto Rosario. ¿Y no es la primera vez que participas? No, llevo 6 años participando. Bien, te lo estás pasando genial, ¿no? Pues sí, el rato, lo bonito es bajar la cuesta y bueno, lo único que he aprendido de esto que te puedo decir es que otros años empujaba, este año no, me preocupé mucho en la rueda. ¿Sí? Sí, porque no quería empujar. Y hasta ahora, pues promete, la máquina llega hasta el final. Y vamos a ver la rueda, a ver. Recordones. La rueda, preocupación, vale. Claro, eso es lo importante, que llegue. Vale, gracias. Bueno, nada, hasta luego. Voy con los bomberos que apagan todo tipo de fuegos, ¿o no? Estamos viniendo de una galaxia llamada Arcotillo, porque nos hemos enterado que en Puerto hay muchas hogueras que apagar. Sí. Y entre todos hay unas que tienen más poder que otras. Pero mire, usted tenga cuidado porque tiene un cigarro en la mano, ¿eh? No vaya a prender fuego nada. Primero tenemos que ser ladrones para ser policías. Es lo mismo que primero el fuego y después el agua. Es que... ¿Se lo está pasando bien? No, realmente esta música no nos ayuda. Yo creo que se lo está pasando bien. ¿O no? Bueno, y nos vamos con unas arretrancos un tanto especiales. ¿Cómo se llama este arretranco? Las feas en la luna y las guapas en la tierra. ¡Qué feas! Si ustedes son guapísimas, son muy guapas, ¿verdad? Sí, ¿no nos ven? Sí. Oye, muy elaborado el traje, ¿verdad? Sí, bueno, llevamos meses y meses. ¿Como 4 años, 5? Sí, básicamente. Sí, desde el 2000. Vamos a ver bien este disfraz. Vamos a verlo bien, una vueltita, despacito. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Muy bien, muy bien. ¿O no? Y por arretranco, mira lo que te pasó. Sí, yo estoy en arretranco, ¿eh? Pero ya vas por el tercero. El tercero, sí, mi niño. Familia numerosa, para coger las subvenciones. Pero no son muchos niños hoy en día. No, yo soy una mujer fuerte, una mujer de hoy. Sí, ¿eh? Y además que vienes caminando desde ahí arriba. Desde ahí arriba, tengo las patas hinchadas. Venga, pasarlo bien. Gracias. Y estoy con O No. O No. Charlo les habla de la luna. Hemos puesto las coordenadas hasta el planeta Tierra. Porque sabía que había el carnaval de Puerto Rosario hoy, sí. Entonces tuve que venir. Es un esfuerzo de gasto de combustible increíble. Increíble. Pero hemos hecho lo que hemos podido y hemos venido al carnaval de Puerto Rosario. Sí, pero yo quiero ver el achipenco por dentro. Oh, ¿qué te parece? Es Charlo. Tremendo. Le ponemos las condenadas y es tremendo. A ver, vamos a ver cómo es el achipenco. ¿Sí? El asiento es anatómico. Sí. Anatómico forense. Sí, claro. Sí.
para dar vuelta un largo. ¿Y este quién es? Este es el copiloto. ¿Sí? Si yo me duermo, el copiloto funciona. Ah, vale. Yo estaba con los ojos bastante... Yo lo tengo así y el tío sabe dónde va. Sí, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué? Esto es para las coordenadas. Cuando queremos ir, te ponemos planeta Tierra, Marte, Júpiter, donde queramos ir. Entonces apretamos aquí y va solo. Y nosotros invertamos. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Todo es superfluo. Y fiel a la cita, no podía faltar, ¿verdad? El señor alcalde. ¿O no? Por supuesto, un poco empolvado porque venimos a este tir. Previa ducha, por supuesto. Y porque está aquí arriba también, magnífico, la fiesta blanca aquella que se está haciendo. Y ahora aquí con nuestros arretrancos, que es el previo al carnaval de todos los años, que la verdad que este año... Sí, eso le iba a preguntar, que qué tal cómo ve la participación este año. Pues más trabajado, quizás en número un poquito menos que algunos años, pero en desarrollo mucho, muy bien trabajado, muy... Sobre todo reciclado, pero muy, 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 con mucho nivel. Sí. De hecho, ahora querían esperar a la noche, a que se haga un poquito de noche para la segunda etapa, porque quieren lucir los juegos de luces que tienen, porque la verdad es que hay entre música, luces, efectos, la verdad es que han hecho un esfuerzo importante para divertir. Sí, y otra cosa también que me llama a mí la atención es la cantidad de gente, a pesar del frío que hace, que no estamos acostumbrados, la cantidad de gente que se ha acercado para ver y disfrutar de los arretrancos, ¿verdad? Sí, sí, que esta es una fiesta de familia. Aquí hay un montón de familias enteras a pasar un rato estupendo, que ahora acabaremos en una verbenilla en la Plaza de la Paz. Siempre estamos discutiendo que si mejor a mediodía o mejor hasta ahora. En todo caso, lo importante es que ya arranca el carnaval, que hay ganas de fiesta y que sobre todo, pues este lo hace la gente, que es nuestro carnaval. Gracias y a pasarlo bien también, ¿eh? En eso estamos, ya tenemos todos los disfraces preparados. Venga, vamos a ver. Y me encuentro con los dos guardias civiles y el policía local, yo creo que más famoso, ¿no? De Puerto del Rosario, ¿tú qué crees? No, famosos somos los tres, pero vamos, igual de famosos. Sí, estás bebiendo agua, ¿no? Agua sí, con hielo. Sí, sí, por supuesto. ¿Hace un calor? Que este año hemos cogido un armamento especial, más bonito, más con el momento. Sí, es verdad, porque es con la edad, ¿no? Claro, ya llevamos 12 años en estos carnavales, en estos arretrancos. Sí. Sí, oye, ¿ya has puesto alguna multa? Sí, pero no me pagan. No nos pagan ni una. Wow, eso sobre es otro tema. Sobre todo multamos a los que no van borrachos. A ver, el pito, toca el pito. A ver, toca el pito, hombre. Me hace ilusión verte tocar el pito. Qué bonito, y qué bonita la... ¿Esto cómo se llama? Esto, pues esto es una linterna. ¿Y la porra dónde la lleva? La porra, mírala. La porra y el pito van casi juntos. La porra y el pito. Sí, van casi juntos, mira, sí. Sí, sí. Sí. Y a ver, el arma... El arma, mira, la llevo por aquí. Qué portento, ¿no? Pero vamos, tú estás muy bien. Lo tienes todo, ¿eh? Lo tengo todo. Lo tienes todo. Venga, vamos con los guardias civiles, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿De qué estás escondiendo la copa? Dices que para que tu suegra no te viera. No, es que este año nos han dicho de probar la bebida antes de que llegue al mercado, a ver cómo está. Oye, ¿y el alcoholímetro este, el aparatito ese para...? ¿No? El alcoholímetro es un modelo nuevo que sacó la DGT. Bueno, entonces lo vamos a... No, no estés tocando porque se pone la cosa jodida. Sí, sí, sí. Pero a ver, no... A ver la linterna también, que yo la quería ver. Esto es un modelo también de la DGT nuevo, a base de forros de gamuza y de lejía conejo. Y, conejo no se puede decir que estamos... Exactamente, que estamos en horario. No se le podemos decir... Eso, chumín, no, tampoco que estamos en horario infantil, perdón. No, yo qué sé, pero bueno, con esto se gasta energía, se ahorra energía, ¿no? Con esto dirigimos los arretrancos. Son solares. Oye, ¿tú has puesto alguna multa? Mucha, pero yo estoy igual que la municipal, no nos pagan una. Nada, tampoco. Aquí dinero, nada. Oye, ¿se llevan bien estos dos cuerpos? Cuerpito. Solo tienes que ver, ¿no? Para saber si cuerpito. Pero es que... Tú tienes un cuerpo grande también, porque tienes un corazón muy grande. Sí, sí, tengo dos. ¿Entonces? Tengo dos. Entonces, uno de titanio. Oye, ¿y este año no te acompaña un personaje que es más pequeñito? La verdad que está malito. Ayer por la noche estuvo malito y creo que no, que estaba en casita hoy resguardado. Ah, te das cuenta, los echaba de menos, ¿eh? Y ustedes seguro que también. Oye, gracias a los tres. Hago una pequeña demostración aquí, a ver, con el público. Para que todo el mundo goce. ¿O no?
Y yo estaba preguntando que dónde estaba el comandante, aquí nadie me decía, ¿no? No, este año llamamos comandanta. Ajá, ¿y cómo se llama? Maruquita. ¿Mar? Maruquita. Maruquita, qué guapa está. Muchas gracias. ¿Estarás contenta de estar acompañada por estos fortachones? La verdad que sí, la verdad que este año contento por estar acompañado por ellos y protegidos por ellos. Sí, oye, ¿y tienes espada? Claro. Se ilumina. Sí, tiene eso. ¿Van a invadir algún territorio o algo? Queremos invadir el recinto ferial. Ah, bien, bien. ¿Y ustedes van con ella por qué? Hombre, no hay más que verla. ¿Tú qué crees? Rompe moldes. Hombre, y el salario también cuenta. ¿Cómo que el salario? Hombre, también nos tendrá que pagar, ¿no? Que somos los escoltas. Oye, ¿cuánto tiempo preparando esto? Porque yo sé que ustedes el arretranco no lo hacen en 3 días. No, este año la verdad que fue de los 13 años el menos tiempo que hemos tenido. ¿Y eso? En 2 semanitas y poco lo hicimos. Venga ya, ¿y eso? Sí, sí, sí. Usamos la estructura que tenemos todos los años y en 2 semanitas lo sacamos. Ajá. Oye, está chachi lo de los cristales esos, ¿eh? ¿Sí? La capa con cristales, ahora se usan mucho. Sí, en el Guanchunchín allí arriba al lado. Mira, ¿y tú buscas novio o algo de eso? Hombre, no, ya está buscada. Novio. Sí. Novia no, novio sí busco. Sí, novio, perdón. Novio sí. Sí. ¿Ya lo tienes? No, estoy buscando, pero voy a elegir entre los 4. Mira, aprovecha que está la tele. Ah, tengo que aprovechar. Claro. Hola, busco un novio, astronauta, ¿no? Granjera busca esposa. Astronauta no, porque les puede pasar lo que ha hecho el marciano. Quiero un novio anormal, que no sea normal. Que de esos que dan amor, que dan amor, que todas esas cosas. Ese quiero. ¿O no? Y la familia que nunca puede faltar son ellos en estos de los arretrancos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, muy bien, muy bien. Sí, ¿verdad? Y cuénteme, porque todos los años siempre nos sorprende con algo nuevo, ¿no? Claro, aparte estamos contentos porque este año nos superamos porque hemos creado una aerolínea. Estaba Air Europa, Air Berlín y ahora Air Cabras, que es una aerolínea majorera. Ah, ¿se da cuenta esto de la crisis? Ustedes al contrario. Nosotros levantamos vuelo. Sí. Oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Y con él qué tal? Genial. ¿Te ha dejado llevar la nave? La nave no, en este caso es un... Un biplano, eso. ¿Te ha dejado llevar el biplano? No, pues a ver. Al motor sí le da vuelta, a la hélice. ¿Cuánto tiempo preparándolo? Y unos... Un mes más o menos. ¿Ves nada más? Sí, pero todos los días un poquito, después del trabajo y los fines de semana. Lo importante es participar, ¿verdad? Y pasárselo bien, sí. Claro, y por lo pronto se lo están pasando. Muy bien, por suerte. Pues venga, suerte, ¿eh? Otro gracias. Año más. El gran Pati Galáctico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, aquí disfrutando del carnaval. Disfrutando, y desde donde tú vienes hace seguro más calor que aquí, porque aquí tenemos un frío. Sí, la verdad que este año nos ha tocado un poco más de frío de lo normal, pero la verdad que, bueno, se lleva bien. Amando el carnaval, la verdad que es muy, muy gratificante, y el calor de la gente lo va a suplir mi vestimenta el día de hoy. ¿Quién te ha maquillado? Aarón, un chico fenomenal. Aarón Suárez, Pilar Suárez, Bruce Pilar Suárez, la verdad que son unas máquinas, y ellos son parte importante de este arretranco. Sí, oye, ¿qué significa esa banderita? Nada, he venido a conquistar el carnaval de Puerto Rosario, y está mi bandera, mi isla, ¿sí? el Pati Galáctico a la conquista del carnaval. Y lo estás consiguiendo, ¿no? Lo estoy consiguiendo. Sí. Solo con el calor de la gente y la gente como participa, la verdad que súper bien. Oye, suerte, ¿eh? Gracias. Oye, que ya están, que ya van. Vamos, pronto. Calle de día, pa' que el viejo baile con la vieja mía. Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día. Juntemos nuestras alegrías. Baila en la calle, de noche, baila en la calle.
goce. Sí, estamos comprobando cómo va a estar el carnaval. Empezamos el carnaval con los arretrancos este año. Sí. Y yo creo que a ver si la gente se empieza a divertirse. Sí. Y se pone un poquito más contenta. Yo lo veo un poquito pobre. ¿Entiendes? ¿Pobre? Sí. ¿Qué va? ¿Usted no se ha dado cuenta? Todos los años estamos sacando 14, 15. Hemos sacado 11 coches solos. La gente no está dispuesta a estar haciendo cacharros. Eso es verdad, solo. ¿Cómo se llama? El grupo, yo. Bueno, el grupo. Yo, Pepe. Y el grupo, los Pepe. Los Pepe. Oye, muy bien elaborado todo, ¿no? Ah, sí, aquí tenemos. Que me voy de la cámara. Es que me gusta también chupa cámara también. Como la película. ¡Hola, papá! No, lo elaboramos todo. Lo elaboramos en una tarde. ¿En una tarde? Sí, todos somos unas manitas. Ajá, pero podría hacer un pequeño pase de moda para ver bien este disfraz. Mira. Venga. Esto fue hecho en una tarde, en 2 horas, todo. Mira, qué estilo. También, comprado me costó 20 euros los demás. Pero muy guapos todos. Venga, voy a hablar con ellos también, venga, acompaña. ¿Qué tal, guapos, cómo están? Ay, está muy bien, bien, bienísimo. Pasó la voz, claro, de arriba, ¿no? De arriba estoy adaptándome aquí a la humanidad. Sí. ¿Cómo ven el clima aquí? Ay, el clima espectacular. Lo que pasa es que ahora está la puta lluvia esta. Perdón. Está la lluvia esta y me molesta un poquillo. Ah, pero no importa, ustedes no se mojan. ¿Y tú cómo te lo estás pasando? Bien. Estás muy feliz tú, ¿no? ¿Te han dejado ya conducir? Sí. Bueno, pues aquí están viendo esta maravillosa familia. ¿O no? Y me encuentro con 3 amigos que han causado sensación en esto de los arretrancos. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo se han puesto de acuerdo para hacer esto? Que tampoco es el primer año, ¿no? No es el primer. Llevamos varios años ya participando. Y bueno, todos los años nos gusta pues un poco la creatividad, ¿no? Ponernos con el amigo aquí, que es carpintero, que es un fenómeno. Aquí tengo un amigo cerrajero, que es otro fenómeno. Y entre los tres, pues bueno, le llamo imaginación y sacamos cosas simpáticas. Bueno, ¿y tú qué me puedes decir con eso? A ver. Que es la primera experiencia que tengo y ha sido fenomenal. ¿Esto se ilumina? ¿Eh? ¿Esto se ilumina? Sí, señorita. Está iluminado. Está iluminado, vale, ahora. Vale. Ya no tiene pila. Bueno, son conscientes, ¿verdad?, que han causado mucha sensación, sobre todo, no solo en los pequeños, sino en los adultos también, ¿eh? Hombre, eso esperábamos, por eso lo hicimos, con mucho cariño, para disfrutar de este carnaval de Puerto Rosario y sobre todo para divertirnos finalmente, porque la verdad que esto es para divertirse no solamente aquí, sino la previa, haciéndolo, preparando, imaginando cómo lo hacemos. ¿Ves? Un entretenimiento más para disfrutar del carnaval. Oye, ¿podemos tomar un primer plano, por favor? Porque me pensaba que sus ojos eran de estas de lentilla. No, ¿son tuyos? Sí, de mi madre. Son lentillas. ¿Sí? Dime. Son lentillas. Son lentillas, dice el otro celoso, ¿eh? Dice el otro celoso, no, cariño, desde luego. No. Qué malo. Oye, a pasarlo bien, ¿eh? Bueno, y hemos hecho un pequeño repasito, mi compañero y yo, que me he buscado acompañante. ¿Verdad que sí? ¿Tú qué opinas? Me da que está un poco enfadadito. ¿Estás enfadado? Ay, a mí no me gusta la... No me gusta la gente que no habla, pero no importa, para bailar está bien. Señores, hasta mañana. Sean felices y disfruten del carnaval. Que el niño no pagó el billete, que vino gratis, ¿o no? Desde la luna hasta aquí, hasta ver lo que nos va a tocar, ¿o no? ¿O no?